La pasada feria de empleo que organizó la Universidad Nacional dejó en evidencia el problema que tiene la juventud en estos tiempos para obtener empleo. Con un promedio de edad de 28 años, muchos jóvenes abarrotaron la feria y dejaron claro la urgencia que se tiene en la región sur por brindar fuentes de empleo a este sector de la población. Así es, pero en general tenemos un problema concentrado en la parte juventud, ¿verdad? Desgraciadamente, que es donde más oportunidades deberíamos estar abriendo, ¿verdad? Pero efectivamente la región Brunca tiene dificultades muy serias. Eso ha producido en el pasado las migraciones tan notorias que se han dado, y por eso yo creo que en buena parte la respuesta positiva a los muchachos y muchachas. Los cambios en las estructuras de empleo, así como las demandas que realizan las empresas, han hecho que cada vez el empleo sea de más difícil acceso para los jóvenes. Está cambiando mucho la estructura del empleo, está cambiando mucho, digamos, la demanda que está haciendo las economías, y no nos estamos adaptando a suficiente velocidad. Está pendiente una revolución educativa en este país desde hace años que no hemos hecho para mejorar la oferta académica y sobre todo la metodología, de manera que los muchachos y muchachas se sientan mejor acogidos por la educación superior. El despunte de los sistemas productivos en la zona, así como la dificultad que tienen estos en los procesos productivos, hacen que las empresas opten por contar con poco personal. Una situación similar ocurre en el sector de servicios, que ofrece pocas opciones laborales. Yo lo mencioné en mis palabras, tenemos una condición interesante a nivel regional, que es una condición estructural con respecto a sector productivo, empleo, y básicamente es una región muy nueva en términos de posibilidades de desarrollo. A nivel productivo, las empresas más dinámicas son las que están en manos de multinacionales, y sabemos que el empleo que se genera ahí, pues, es empleo primario, ¿verdad? No calificado. Muchos de ellos tienen que ver con producción agrícola o producción agrícola en general. Segundo, tenemos un despunte interesante con respecto a lo que es sector servicios, pero también, digamos, dentro de este campo particular, por la característica regional y por ser empresas muy jóvenes, por supuesto que ese sector servicios también es muy básico. Un detalle al que apuntan en la Universidad Nacional ante este desempleo generalizado en la zona es modificar sus planes de estudio y hacerlos más convenientes a las necesidades laborales de cada región, a fin de que los estudiantes se especialicen en ámbitos donde tendrán más posibilidades de encontrar un trabajo. Básicamente estamos fortaleciendo el proceso de regionalización, es decir, trabajando en las regiones donde más se requiere la oferta de educación superior. Estamos actualizando los diagnósticos regionales para ajustar la oferta académica a los contextos y a las necesidades, digamos, tendenciales de cada una de las regiones, y estamos buscando los cambios de metodología que necesitamos para que los muchachos y muchachas aprendan más rápido, aprendan con más alegría y que le vean más sentido a la educación. Más de 2.000 personas se hicieron presentes a la Feria de Empleo organizada por la Universidad Nacional.